Muy buenos días, amigos del diario de Ciudad Victoria. Bueno, nos encontramos en la kilómetro 45 de la carretera Victoria-Matamoros, donde lamentablemente, bueno, un motociclista pierde la vida después de impactarse con una camioneta Yukon. Es importante comentarles que el vehículo se encuentra también aquí en el lugar. Se había comentado que se había dado la fuga, pero no huyó, se encuentra aquí también en el lugar. Es un motociclista que lamentablemente pierde la vida, y por lo cual, bueno, siempre les hemos insistido a todos nuestros amigos del diario de Ciudad Victoria, amigos motociclistas, de hacer el uso del casco de seguridad. ¿Qué lleva a hacer el uso del casco de seguridad? Reducir el riesgo de perder la vida, reducir el riesgo de sufrir lesiones que pongan en riesgo su vida. Esto en el kilómetro 45 en la carretera Victoria-Matamoros. Los invitamos a extremar precauciones. Está cerrado los carriles de circulación de norte a sur. Ya se encuentra aquí Protección Civil con Policía Federal controlando el tráfico vehicular. También se encuentra la Policía Investigadora tomando conocimiento de los hechos con apoyo de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas. Y como podemos observar, está cerrada la circulación, lo que es la carretera, los carriles de norte a sur, en este entronque carretero. Es en el entronque carretero de la carretera de que va de Padilla a Barretal, por lo cual los exhortamos a extremar precauciones. Está cerrada la circulación en este tramo carretero. Este motociclista pierde la vida después de sufrir lesiones al no traer el casco de seguridad. Por cual siempre ha sido nuestra hincapié, nuestra recomendación. Hagan conciencia ante estos lamentables hechos a todos nuestros amigos motociclistas de usar el casco de seguridad. También a nuestros amigos automovilistas tomar las debidas precauciones ante estos lamentables hechos. Este motociclista choca con una camioneta Yukon y sufre las lesiones, bueno, que le causan la muerte de casi de manera instantánea. Como les comentamos, están cerrados los carriles de circulación de norte a sur de la carretera Victoria-Matamoros para que usted tome las debidas precauciones. Como les comentamos, bueno, ya se encuentra aquí Policía Federal con apoyo de Protección Civil del municipio de Padilla, controlando el tráfico vehicular, ya que se encuentran cerrados los carriles de norte a sur. También se encuentra Policía Federal, División Caminos, tomando conocimiento de los hechos. De igual manera, la Policía Investigadora ya se encuentra levantando las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Y bueno, es así como les
comentamos, lamentablemente este motociclista pierde la vida. Los invitamos a extremar precauciones a todos los amigos motociclistas de hacer el uso del casco de seguridad. Hagan conciencia ante estos lamentables hechos. Esto sucede en el kilómetro 45 de la carretera Victoria-Matamoros. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.